Pues en febrero se hizo la inauguración del edificio y ya para el 9 de marzo estuvimos en la posibilidad de aperturar al público bajo las condiciones que en ese momento predominaban sobre la contingencia sanitaria. No estábamos a un 30% de la capacidad del espacio, pero fue también una buena oportunidad esta situación para tener un primer encuentro y acercamiento con la comunidad sobre un proyecto que pues se planteaba una nueva metodología. El modelo de trabajo del Lab Nuevo León se articula a través de 5 acciones transversales: proponer, colaborar, experimentar, documentar y mediar. En este modelo de trabajo lo más importante es la propuesta, el primer paso, cuando se recibe la idea de proyecto del ciudadano, que es lo que detona todos los siguientes pasos y que van a estar como cruzándose entre sí para poder llegar a un prototipo. Entonces había mucha expectativa sobre cómo iba a ser el recibimiento por parte de la comunidad y la sorpresa es que pareciera que era un espacio que se estaba esperando o que se necesitaba desde hace mucho. En mediación nos encargamos de recibir a las personas, de hacer como una bienvenida cálida, que se sienta que este es un espacio en el que pueden estar, pero también como mediadores tenemos otras funciones que, justo como el nombre lo dice, es mediar, apoyando en la parte de hacer archivos, de ayudarle a tener un poco más claras las ideas, quizá como un brainstorming y poder ayudarle a bajar las ideas y poder como tener un poco más clara de cómo hacer un proyecto, cómo avanzar. Recuerdo mucho al inicio de este proyecto del Lab Nuevo León que incluso en la forma en que habitaban los espacios era como no, ¿cómo decirlo?, distinta, ¿no? Era una forma de interactuar como todavía muy reservada, quizás se intimidaban por el espacio. Y en el transcurso del tiempo, en cómo se han desarrollado los proyectos, la continuidad que le han dado, la forma en que ellos mismos han encontrado, más allá de compañeros, amistades dentro de estos proyectos, ha hecho que ese cascarón que en un inicio tenían, por ejemplo, de no sentirse a lo mejor tan cómodos con el espacio, con las personas con las que interactuaban, pues se ha vuelto bastante como una familia, yo creo. Están haciendo de este espacio del Lab Nuevo León su espacio. Al principio la gente no lo cree, parece un sueño que este tipo de espacios y este tipo de propuestas existan y que cualquier persona tenga acceso y alcance a ellas. Hay que irles justo fortaleciendo e inculcando que pueden venir cuando quieran, en el momento que quieran, aprovechar el espacio. Es un espacio donde los ciudadanos están aprendiendo a realizar sus proyectos, sus ideas, que no son solamente, que no tienen que ver con el arte exclusivamente, sino con problemas de un sector, de una colonia, problemas de la ciudadanía. O sea, es un lugar que vino a enriquecer el centro de Monterrey. Una de las cosas más bonitas de ver las primeras reacciones de la gente a este espacio es sobre todo cuando se dan cuenta que es para ellos y ellas. Y ellos. Cuando ven, por ejemplo, los espacios de trabajo, de uso libre, ¿no? También los espacios más especializados como el espacio de experimentación audiovisual o el de experimentación artística. Pero creo que va cobrando un sentido cuando empiezan a utilizarlo, cuando les cuentas sobre los proyectos, sobre los eventos también,
cosas como Martes de Fab Lab, laboratorios filosóficos, georregias, hackerspace, las comunidades abiertas. Y simplemente también a mí me da mucho gusto, por ejemplo, ver que muchos usuarios y usuarias regresan y han estado constantemente viniendo no solo a los proyectos, sino también a convivir, porque aquí lo importante es que gente se conoce. Teníamos una idea de lo que podía suceder, pero lo que hemos visto durante todo este año ha sido muy sorprendente, porque no sabíamos cómo iba a recibir el público de Monterrey un laboratorio cultural ciudadano. Este edificio es un edificio bastante imponente. Incluso hay veces que hay personas que se acercan con un poco de recelo de si pueden entrar o no. Y una vez que preguntan de qué se trata el espacio, o también, digo, hay otras personas que llegan esperando un museo, esto que tú también dices, ¿no? De un lugar donde yo voy a observar y ya. Y luego ya les explicamos de qué se trata, cuáles son las posibilidades. Y es algo bastante sorpresivo. O sea, a mí me cautiva mucho ver que a todo mundo le emociona la idea. Yo creo que alguien que viene por primera vez al Lab lo que encuentra es un espacio de posibilidades. O sea, tienes espacios, equipos, personas, encuentras ya como mucha potencia ahí de cosas que van pasando, pero sobre todo también puedes encontrar como un poco una hoja en blanco. Es qué tienes ganas de hacer, qué tienes ganas de proponer, qué quieres crear con otras personas, y entonces creo que es encontrarse con la capacidad de sorprenderse y como de poder imaginar y poder soñar con qué puedes hacer, y aquí encontramos la manera de que eso pueda suceder y pueda materializarse. Cuando iniciamos parecía una idea un poco utópica el creer que iba a activarse todo este edificio en proyectos de bien común, procomunes que desearan por voluntad, por generosidad, compartir conocimientos para hacer de este mundo, sobre todo en este territorio, en esta ciudad, un lugar para vivir mejor. Cuando un ciudadano viene con un proyecto, con una idea, lo que puede esperar aquí en Lab Nuevo León es el empezar a verla desde una perspectiva un poco distinta, ¿no? Porque nosotros siempre nos han enseñado a ejecutar proyectos enfocándonos en un resultado muy específico, en una única manera de hacer las cosas, en dirigir, en organizar con un plan y no salirte de ese plan, ¿no? Y aquí es todo lo contrario. Aquí el plan es más bien tentativo, son puntos clave que uno sabe que tiene que ir sucediendo durante el proceso del proyecto, pero realmente el cómo llegas del punto A al punto B, pues es una experimentación completamente, y hay que rebotar ideas también con los mismos colaboradores que vienen al proyecto, con el mismo Lab Nuevo León, que ya tiene cierta experiencia tanto propia como de otros laboratorios ciudadanos que hemos estudiado, pero lo más interesante es en el aquí y en el ahora, cómo está funcionando este proyecto hoy, ¿no? Podemos tener todas las referencias del mundo, pero lo que hay que esperar es que va a suceder algo nuevo, algo que no habíamos pensado antes que iba a ir tomar ese camino. Entonces, quizás del punto A al punto B, tomamos un camino distinto al que pensábamos al principio que pudiera suceder, o a lo mejor ni siquiera llegábamos al D, sino que llegamos directamente a otra letra que tal vez no existía en nuestra mente en ese momento, ¿no? Lab Nuevo León te va a recibir muy bien, o sea, sea lo que seas, hagas lo que hagas, te va a recibir bien. Proyectos, pues que hay de todo aquí, ¿no? O sea, estamos preparados para un sinfín de cosas y que aquí se puede lograr el proyecto que planeen. Hay muchos ejemplos que creímos en su momento que iban a tener una durabilidad corta. Eso fue lo que imaginamos, que a lo mejor algunos meses de trabajo, unas semanas, pero no, siguen activos, siguen vivos en el laboratorio y siguen desarrollando y descubriendo nuevas formas de hacer. Creo que el mayor reto es de los proyectos ciudadanos poderlos escalar hacia otros lugares, poder hacer una divulgación asertiva, directa, hacia otras comunidades fuera de este territorio.
Yo creo que uno de los retos, o que siempre decíamos incluso antes de la inauguración, es que los laboratorios ciudadanos no están ya determinados o no están construidos al 100%, sino que se van definiendo y se van construyendo conforme la ciudadanía y conforme las personas les van dando sentido y les van dando forma. En este año hemos podido ver cómo las personas son las que le van dando forma al Lab Nuevo León. Entonces, desde los proyectos que proponen, desde cómo usan el espacio, dónde colocan las cosas, entonces sí creo que ha sido un año de ir tanto explicando el proyecto, pero también diciendo que es una idea abierta y que va tomando forma de acuerdo a los aportes y de acuerdo al uso que se le va dando. Casi siempre hay una confusión, ¿qué puedo hacer aquí? Es un museo, es un lugar donde veo que hay otra gente que está conviviendo, pero ¿qué es esto, no? Entonces yo creo que lo primero que veo que siente un ciudadano al entrar es entre curiosidad, pero también espero que también un poco de calidez, ¿no? Porque cuando llega lo primero que tiene que hacer es registrarse y ahí es cuando, por ejemplo, mis compañeros o yo ya podemos preguntarle si ya ha venido antes, qué tipo de expectativas tiene del lugar, qué le gustaría venir a hacer. Les damos opciones de qué puede hacer dependiendo el día de la semana en el que esté aquí. En la etapa de la vinculación con la ciudadanía, donde le dimos primero, parte de los primeros pasos para acercarnos con las personas como proyecto, fue brindar recorridos. Y recuerdo muchísimo cómo llegaban ciudadanos sorprendidos por toda la rehabilitación del edificio y sus opiniones, escuchar cómo era el antes y cómo es ahora este espacio para la ciudadanía, ha sido sorprendente. Me ha llamado mucho la atención que hay muchos proyectos que tienen que ver con mapear. Entonces, mapear creo que me parece una primera actividad, un primer acercamiento a un territorio, y entonces yo creo que al ser el primer año del Lab Nuevo León, creo que ha sido muy congruente y muy acertado y también curioso que sean las primeras ideas, las primeras iniciativas ciudadanas que tengan que ver con mapear, con conocer quiénes somos, qué estamos haciendo, qué necesitamos, qué nos gusta hacer, qué nos hace falta. Ha sido difícil sobre todo el incorporar todo un lenguaje, porque el laboratorio se construye a partir también de un lenguaje que compartimos. Y ha sido complicado primero incorporarlo, comprenderlo y luego ponerlo en práctica. Hay algunos conceptos que suenan muy bien en el discurso, pero al momento de ponerlos en práctica en la realidad cuestan un poco de trabajo. Me refiero, por ejemplo, a la horizontalidad. Es difícil fomentar un espacio horizontal cuando estamos acostumbrados a espacios jerarquizados. Uno, y hay que decirlo, está muy acostumbrado a que los proyectos desde el sector privado, desde el sector público, son bastante ya escalonados, con una jerarquía, tienes unos pasos muy claros cuáles seguir. Y lo importante y lo bonito, yo creo, de aquí del Lab Nuevo León es la experiencia y también la oportunidad de experimentación que tienen en ese sentido. Entonces, es retador, sí, porque en un inicio pues nosotros intentamos plantear otras vías para encontrar nuevas soluciones, para crear nuevo conocimiento, y eso siempre representa algo nuevo, y lo nuevo a veces da miedo y a veces lo nuevo incomoda, pero creo que dentro de ese proceso siempre es enriquecedor tanto para la persona como para la institución que lo promueve. Confiamos en que las personas pueden ser participantes activos en las problemáticas que acontecen en la ciudad. Entonces yo veo que hay mucho agradecimiento de quienes se han acercado a este espacio desde la confianza, que me parece que pocas instituciones, pocas organizaciones tienen este vínculo de cercanía con las personas. Y he visto también que hay mucho reconocimiento del trabajo que se ha venido haciendo desde colectivos, organizaciones, vecinos, vecinas organizados, y que sabemos que esto no es un empezar desde cero, ¿no? Sino retomar e invitar a aquellos quienes ya se han organizado y vincularlos con otras más personas para justo lograr tener proyectos con un impacto mayor, ¿no? Es un poco retador, pero sí es positivo, porque lo que yo veo es que a veces cuando desde las instituciones se busca darle solución a problemas, por ejemplo, sociales, muchas veces ni siquiera se le consulta a estas comunidades afectadas, sino que se van tomando decisiones
Y yo soy una fiel creyente de la agencia, de las personas. Por más que tú estés en una situación de vulnerabilidad o de dominación, explotación, tú tienes una agencia. Y entonces el propiciar estos espacios donde las propias personas que están, se están viendo afectadas por un problema puedan ser parte, me parece que es la forma indicada de darle solución a problemas. Los proyectos que se hacen acá y los prototipos que surgen de estos proyectos son súper importantes porque justo vienen desde una visión cercana al problema. Que no es alguien más que lo está imponiendo o que está suponiendo que la solución tiene que ser alguna cosa en específico, sino que fortalecemos el valor que tiene nuestro propio conocimiento desde nuestra vida, desde nuestros diversos contextos, desde nuestros diversos encuentros con personas, que a mí me parece que invita a que una persona que tal vez no tuvo una cercanía o una implicación directa con la academia, con la escolarización, se atreva a alzar la voz, a organizarse con otras personas, a mejorar algo que ya se ha propuesto, porque puede haber muchos sesgos en los prototipos y en los trabajos colaborativos. Entonces a mí me parece que los proyectos y los prototipos que surgen del Lab Nuevo León son justamente una invitación a que cualquier persona puede aportar desde su propia experiencia, sus propios conocimientos, sus propios saberes, habilidades y capacidades para atacar una problemática en común, ¿no? Entonces creo que eso es de lo más valioso que tiene el laboratorio, que reconoce todas las inteligencias, todos los cuerpos, todos los saberes, la diversidad, para proponer mejoras para todos y todas. Sí, yo creo que en Nuevo León ya estábamos listos y listas para algo así, sobre todo porque creo que ya se han hecho procesos similares a través de estos años y justamente porque aquí en este espacio, como se permite mucho ir aprendiendo mientras vas avanzando, a la gente le hace sentido también. Al principio puede que tengan muchas preguntas, pero siento que en general en la ciudad este tipo de procesos, más que si estemos listos o no, creo que ya eran necesarios o son necesarios porque nos permiten imaginar nuevas maneras de construir nuestro mundo. No existen espacios así donde podamos encontrarnos personas afectadas por un problema y personas a las que nos importa y nos preocupa este problema en un espacio horizontal, en un espacio de experimentación. Es la única vez que yo he visto que se pueda llevar a cabo esto. Siempre lo voy a decir, es un espacio como pocos los hay en México. Para mí es un espacio que la ciudadanía debe de usar, valorar y explotar lo más que pueda, porque lo voy a decir desde lo más personal, cuando uno vive con ciertos privilegios se da cuenta que o deja pasar ciertos espacios, como que los ignora no intencionalmente y ves a las personas que vienen interesadas por usar este espacio y tal, te quita una venda de los ojos y te hace saber que hay personas que en serio estos espacios los valoran en gran medida y creo que es con justa razón. Entonces yo también al Lab Nuevo León lo definiría también como una palabra, que sería oportunidades. La imaginación de la persona es el único limitante de los temas y de cómo tratar esos temas aquí en este espacio. Voy a robarme la frase de una de nuestras consejeras del comité asesor de laboratorio, que es María García. En la junta de este año, de mitad de año, en el que presentábamos los primeros resultados del laboratorio, estábamos en plena pandemia todavía, en la segunda ola. María dijo algo que realmente nos conmovió y nos comprometió a todos, porque decía que mientras el mundo y el sector cultural en el mundo, derivado de la pandemia, habían tenido que poner una pausa, el Lab Nuevo León había acelerado el motor y había logrado trascender. Thank you.